humillados, jamás humillados. Mi nombre es Noreo Lascuada Cruzado, soy representante de la Asociación de los Profesores Contratados de la Provincia del Salta. ¿Qué es su presencia aquí en la plaza? Miren, nosotros los profesores contratados nos hemos organizado en un conglomerado de toda la Provincia del Salta, porque nuestro derecho prácticamente en comparación de los nombrados, no somos beneficiados con varios beneficios, ¿no? Entre otros acá, es un cuadro comparativo que voy a dar a continuación. Miren, un profesor nombrado trabaja con la ley de reforma magisterial, la ley 29.944. Nosotros, profesores contratados, no tenemos ley. Un profesor nombrado recibe por asignación por un dinero cuando cumple 25 o 30 años. Nosotros no lo tenemos ese beneficio. Por subsidio y luto, ellos también reciben un dinero, según el artículo 135 de la nueva ley de reforma magisterial. Nosotros no tenemos ese beneficio. El profesor nombrado recibe una compensación por tiempo de servicio, que es el 14% del RIM. Nosotros no tenemos ese beneficio. El salario de un profesor nombrado en la primera escala es de 1.554 soles. Nosotros es apenas 1.243 soles. Un profesor nombrado recibe el bono de escolaridad recientemente que ha recibido, ¿no? Nosotros ese beneficio no lo tenemos tampoco, beneficio de bono de escolaridad. Aumento en marzo y no en noviembre. Los profesores nombrados reciben un incentivo por lo que es posgrado, llámese maestría, doctorado. Nosotros no recibimos. Humillados. Además también los profesores nombrados reciben una bonificación porque esa encargatura de dirección. Nosotros no lo percibimos. Hacemos la labor también igual en la dirección, pero no recibimos ese beneficio. Bueno, hay una comparación acá, bien bastante diferencia. Nosotros los profesores contratados ejercemos la misma labor. Trabajamos al mismo tiempo, pero sin embargo somos desventajados en comparación de los profesores nombrados, ¿no? Maestro contratado, jamás humillado. ¿Han podido conversar para dar una solución a este problema? Nosotros ya, mire, este pliego no solamente acá en Chimbota, en Sante, es a nivel nacional. Nosotros hemos estado en Lima ya y intentamos conversar con la ministra, pero bueno, no fue posible, ¿no? En estos días estamos hablando con la ciudad de Lima y todas las provincias. Vamos a hacer una evaluación para a nivel nacional. Este es un sentir de los profesores contratados de la universidad, que son más de 140 mil profesores contratados a nivel nacional. O sea, no somos pocos. ¿Cuánto perciben ustedes normalmente? Me repito, 1.243 soles. ¿Y el nombrado cuánto perciben? Bueno, con el aumento, con el aumento, 1.700 soles. ¿Y hacen las mismas labores que ellos? Igual, pues el mismo trabajo, ¿no? Y según la ley de trabajo, el artículo 24 nos dice eso, ¿no? Mismo trabajo, misma remuneración. Aumento en marzo y no